Puse Santi con conductor LA, hermano. Ahí va Gonzalo, centro que viene. ¡Gol! Joaquín. ¡Gol! ¡Gol! Del conjunto de La Para. Joaquín Tobías Cabral para poner el 1-0 para el gol más rápido del campeonato al minuto 28 segundos. Cabral clavó un clavito y lo mandó al fondo de la red. Gana La Para 1-0. Bueno, una definición con un poco de suerte, un poco de fortuna para el 10. Siempre en Luque hay un alario. Sí, siempre. Se viene la pelota. ¡Ah! ¡Daniele! ¡Gol! ¡De Alexis Daniele! Recién había pifiado una para irse de cara al gol y ahora dijo, paso a cobrar, ahora no me equivoco. Balón a la red, nada para hacer para Mariano Bonaudi. Y el pibe Alexis Daniele pone el 1-1 empatado Luque, señores. Un gran gol, una sesión de Martínez para Daniele, que entró por el sector derecho, acomodó su cuerpo, la puso lejos del alcance del arquero con mucha clase. El pibe número 10 pone el 1-1. Decía yo, un programa hecho de toda la familia, ¿sabes qué? Sí. ¿No? Porque está el conductor el Santi, co-conductor su hermano Gonzalo, sí. La mamá que hace la locución y cuenta los concursos. Y eso hasta ahora empieza el estómago a pedirme Beltrán. Hamburguesa, Beltrán. ¡Disparo al arco! ¡Gol! ¡Sí, Franco! ¡Martínez! ¡Gol! ¡De Luque! ¡Gol de Luque! ¡Lo dio vuelta al partido Luque! ¡Franco Martínez! ¡Francamente esta vez pudiste, Franco! ¡Franco Martínez! ¡Luque lo dio vuelta! ¡Luque lo gana 2-1! Devolución de gentileza la sesión en esta oportunidad de Daniele para Martínez, que definió de frente al marco. Un buen gol, siempre en jugadas colectivas. Luque llega para desnivelar, para ponerse 2-1. Se va a venir el tiro de esquina o el lateral. Tiro de esquina. Está en La Rioja 311, te lo recuerdo. Lateral que viene sobre el área. Cacheteaba el arquero Beltrán. ¡Gol! ¡Noriega! ¡Gol! ¡Grande Colo! ¡Gol! ¡De La Para! ¡Gol de La Para! ¡Gonzalo Noriega! El Colo acaba de poner la igualdad, acaba de empatar La Para. Ahora con Luque 2-2. Se había adelantado en el terreno, lo decíamos. Había variantes que indicaban que desde el banco se impulsaba a los pibes a ir en busca del empate que finalmente llegó. Le quedó bollando una pelota allí en el área.